Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a pasar una tarde-noche estupenda al son de las bandas de música de gran raigambre, no solamente en Galicia, donde sí hay mucha afición a esta música, a estas agrupaciones, sino también de una de las grandes cunas de las músicas de banda, la Comunidad Valenciana. Bienvenidos todos ustedes a la sexta convención de bandas de música que hoy vamos a compartir aquí en Rubiós. En esta edición contaremos con la agrupación artístico-musical de Santa Bárbara de Piles, gracias a un intercambio cultural que realizaron conjuntamente la banda anfitriona, la banda popular de Rubiós y la banda de música de Piles. Siendo en junio del presente año, cuando los nevenses visitaban Piles y esperando a esta ocasión para recibir a la mencionada banda invitada, que ahora mismo ya está en el estrado. Enorgullecidos de esta visita realmente importante en la historia de los intercambios musicales, la banda de música popular de Rubiós quiere destacar precisamente este intercambio, el de mayor distancia geográfica y especialmente por tratarse de una banda valenciana y sobre todo siendo conocedores de la buena trayectoria en general desde hace décadas que se le otorga merecidamente, como les decía hace un instante, a las bandas de la Comunidad Valenciana. La banda anfitriona quiere darle las gracias a la directiva de la banda de Piles y a todos los músicos en general por la buena acogida que tuvieron en su paso por Piles y como resultado de ello tratan cuidadosamente la atención que aquí están recibiendo esperando que sea del agrado de todos. Eso es lo que transmite, lo que quiere transmitir la organización. Ahora vamos a conocer un poquito más a la agrupación artístico-musical Santa Bárbara de Piles, cuyos orígenes se remontan a la Navidad, a diciembre de 1983, cuando se fundó y se puso en marcha bajo la dirección de Agustí Martínez Caballero. Durante 3 décadas, 30 años consecutivos, la banda de Piles se ha consolidado en el panorama musical, especialmente en la comarca de la Safor, a la que pertenece, así como también en toda la Comunidad Valenciana y el resto de la geografía española, con la participación en diferentes y diversos certámenes. En estos 30 años, la agrupación ha consolidado un palmarés digno de mención, con premios tan destacables como la mención de honor en el certamen internacional Ciutat de Valencia en el año 1986 en la sección juvenil. Tercer premio en el certamen de la Diputación de Valencia, año 2000, en la sección tercera. Tercer premio en el certamen de la Diputación de Valencia, año 2007, en la sección tercera. Tercer premio en el certamen internacional Ciutat de Valencia, año 2007, en la sección tercera. Primer premio y mención de honor en el certamen de la Diputación de Valencia, año 2011, en la sección tercera. O el primer premio y mención de honor en el 33º certamen de bandas de música de la Comunidad Valenciana, año 2011, en la sección tercera. En 2012, bajo la dirección del maestro David Pont, participa como banda ganadora de la sección tercera en los conciertos conmemorativos del Día de la Música Valenciana y protagoniza conciertos en el Palau de las Arts Reina Sofía de Valencia, en el Auditorio Provincial de Alicante, ADA, y el Auditorio de Castellón. La plantilla de la agrupación artístico-musical Santa Bárbara la conforman sobre 55 músicos, alrededor de 55 músicos, y la sociedad cuenta con una escuela de educandos, un coro infantil, una banda infantil y una banda joven, en la que se integran las nuevas promesas.
aprovechando el 30 aniversario de esta agrupación, la Agrupación Artístico-Musical Santa Bárbara, han decidido, por vez primera en su historia, invitar a tres grandes maestros para dirigirla: Andrés Valero Castells, Javier Ros Ortega y José Rafael Pascual Vilaplana. En esta ocasión contamos con la dirección del maestro Francisco Javier Ros Ortega, que en su extenso currículo cuenta con el título superior de clarinete en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Es premio de honor fin de carrera, título de diplomado concertista con la distinción summa cum laude en clarinete y clarinete bajo en el Conservatorio de Rotterdam con Walter Boyeskens y Henry Bock. Fue clarinete solista y clarinete bajo solista de la Gustav Mahler Junger Orchestra, bajo la dirección de los maestros Claudio Abbado, Seiji Ozawa, Pierre Boulet, Franz Wessels, Most e Ivan Fischer. Fue clarinete bajo solista en la Radio Philharmonic Orchestra Holland, bajo la dirección de Edo de Waard. Recibió clases magistrales de dirección de la orquesta de los maestros Jean Fournet, Eiji Owe y Andris. Realizó cursos de dirección de orquesta con los maestros Jorma Panula, David Zeman, Colin Metters y Howard Griffiths. En 2007, tras una competitiva fase preliminar, fue seleccionado para participar en el 50 Concurso Internacional de Jóvenes Directores de Orquesta en Besançon, Francia, y dirigió la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Hannover, el ensemble de cámara de la Radio Philharmonic Orchestra Holland, la Joven Orquesta de Rotterdam, la Orquesta de Besançon Franche-Comté y la Orquesta de Cámara de Zúrich. Desde 2008 colabora frecuentemente con la Orquesta Sinfónica y Maestri Londres. Desde agosto de 2009 es director titular de la Orquesta del Festival de Puigpunyent, Mallorca, y colabora con la Orquesta del Festival de Schleswig-Holsteins, Alemania. En la actualidad ocupa la plaza de asistente de solista clarinete-clarinete bajo en la Orquesta de la Comunidad Valenciana Palau de las Arts Reina Sofía de Valencia, desde su creación en 2006 bajo la dirección de Lorin Masel y Zubin Mehta. Desde septiembre de 2009 es profesor adjunto a la clase de clarinete del profesor Johannes Peitz en la especialidad de clarinete bajo en la Musikhochschule für Musik und Theater, y desde mayo de 2011 es director artístico del Symphonic Wind Ensemble en Valencia. A partir de febrero de 2013 se convirtió en miembro del grupo de cámara Arteunita, formado por músicos de la Orquesta de la Comunidad Valenciana. Hoy, aquí con nosotros en Rubiós, nos van a ofrecer de Óscar Navarro, Manuel Gómez, El Súper, Danzón número 2 de Arturo Márquez, con arreglos de Juan Villodre, e Image of a City de Franco Cesarini. Con todos ustedes, nuestra banda invitada, la Asociación Artística Musical Santa Bárbara de Piles de la Comunidad Valenciana, dirigida por Francisco Javier Ros Ortega. Un aplauso. Benvinguts. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Y vamos ya con la segunda parte de esta gran fiesta musical que hoy compartimos aquí en Rubios. Vamos a recibir dentro de un instante a la banda de música popular de Rubios. Estamos en casa. Una de las más antiguas de Galicia, cuyos inicios datan de 1892, cuando existía un pequeño coro en la parroquia. Y viendo las dificultades musicales de algunos de sus componentes, el párroco, don Evaristo Senra, fue quien se esforzó para lograr el nacimiento de una banda de música. El primer maestro fue Manuel de Tomás, con el que la banda creció para actuar en toda la provincia. Así se fue desenvolviendo la historia de la banda bajo la dirección de varios maestros, como Juan Novoa, vecino de Rubios, quien comenzó en la parroquia y mejoraría su formación musical en bandas militares. Compositor de una de las piezas más conocidas, una muiñeira titulada Mozos do Penedo. Con la declaración de la Guerra Civil Española termina la primera etapa de la banda popular de Rubios, ya que se quedaron sin la mayoría de sus componentes, y además la emigración también contribuyó a que durante varios años la banda dejara de existir. En 1958 hubo un intento por rehacerla, por parte de don Alfonso Méndez Méndez, maestro nativo de Rubios, quien había dirigido durante algún tiempo las bandas de Gulans y Baladares. En 1962 y 1969 también hubo sendos intentos de recuperar la banda, pero ninguno logró su objetivo. En 1985, siendo alcalde del municipio de Asneves, Osvaldo Lino González Pereira se acuerda en la corporación municipal promover y apoyar la reactivación de la banda de música popular de Rubios. Por lo tanto, se pidió la cooperación vecinal y se empezó a dar clases de solfeo con la ayuda de Eugenio Fontán, nativo también de Rubios, a las que acudían gente promotora de los intentos anteriores para recuperar la banda y también un gran número de jóvenes que sería la nueva generación de la banda de Rubios. En 1987 se hizo la presentación oficial de la banda en el municipio de Asneves bajo la batuta de Ramón González Viceiro, natural de Marín. Ese mismo año se incorpora a la dirección de la banda el actual director Rafael Pérez do Peso, natural de Coruxo, Vigo. Y en esta etapa es cuando la banda consigue su mayor desarrollo, no solo como un grupo, sino también como una escuela de música. Hoy, precisamente, va a estar dirigida por Rafael Pérez do Peso, cuyo currículum también es espectacular. Rafael Pérez do Peso, que nació en la ciudad de Vigo, en Coruxo, en la parroquia de Coruxo, el 21 de diciembre de 1966, comenzó estudios musicales a los 14 años en la banda de música Unión Musical de Coruxo, de la mano de su director, Eusebio Alonso Roque, continuando posteriormente en los conservatorios de música de Vigo y de A Coruña. Con 17 años ingresó en la banda de música del gobierno militar de Vigo y durante 2 años, hasta que pasó seguidamente a formar parte de la banda de música del gobierno militar de A Coruña, en la cual estuvo 3 años.
Durante los años 1984, 85 y 86 formó parte de la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia y entre los años 1989 y 1992 fue músico de la Banda de Música Municipal de La Coruña, estando bajo la batuta de dos grandes maestros de renombre universal, Indalecio Grova y Rogelio Grova, como directores titulares, y Enrique García Senso y Pablo Sánchez Torella, entre otros, como directores invitados. Así que, sin más preámbulos, vamos a tener el placer de compartir un rato con la Banda de Música Popular de Rubiós, que nos va a ofrecer piezas de su gran repertorio. Entrañable trombón de Joaquín Anaya, Retrincos de David Fiuza, God Save the Queen e Churrusqueira, una jota gallega. Con todos ustedes, señoras y señores, la Banda de Música Popular de Rubiós, dirigida por Rafael Pérez do Peso.
Thank you.